Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a esta sección del canal, a La Rata Lectora. Yo soy Tamara Amado, soy escritora, bueno, llevo hasta la fecha 2 novelas publicadas, y aquí, dentro de este mismo canal, estamos subiendo ahora mi primera novela en audiolibro, por si le queréis echar un ojo. Y por aquí tenemos a Sua, mi rata Sua, que nos suele acompañar en estas reseñas que llevamos a cabo en esta sección del canal. Y hoy vamos a hablar de un cómic. Hace tiempo que no reseño un cómic aquí y me gustan mucho los cómics, bueno, la novela gráfica. En realidad a mí me gusta todo el tipo de narración. Desde el cine, la literatura, el cómic, los videojuegos, todo. Hoy vamos a hablar de Heavy 1986, que es un cómic relativamente reciente. Se publica la primera edición en febrero de este año y que está escrito por Miguel Núñez. Bueno, lleva una B entre medias, que no sabemos a qué se refiere la B, si es a un segundo nombre o a un apellido. Bien, este cómic es una especie de testigo de lo que fue 1986 para el Heavy. Es un cómic que, bueno, tiene una serie de historias, pues de chicos de barrio, ¿no?, de que frecuentaban aquellas épocas y aquellos momentos, y es una especie de recuerdo, ¿no?, de memoria viva, digamos, de mantener un poco la memoria viva de lo que fue aquella época, y está mezclado pues con canciones de Heavy, con grupos, con baladas. Aparece la mítica sala Canciller, que actualmente está cerrada. Y bueno, mucho más no voy a contaros del cómic. Yo os invito, por supuesto, a leerlo, por eso lo estoy reseñando aquí. A mí me ha gustado mucho, pese a que yo no viví esos años ni estuve en aquella época en la sala Canciller. A mí, pues, sí que me ha llegado el cómic, me ha gustado mucho las historias que cuenta y que sea pues una especie de recuerdo que esté vinculado con el mundo de la música. Os voy a enseñar un poco los dibujos para que veáis cómo son. Al final de cada capítulo pues aparece como este tipo de páginas en el que se recuerdan, como ya digo, a los grupos o recuerdos que tiene el autor sobre aquella época. Es ameno, se lee rápido, bueno, como cualquier cómic. Al que le guste el cómic y la novela gráfica sabrá que no hace falta dedicar demasiado tiempo, debido al componente, al elemento gráfico que hace que pues, la lectura sea fluida, sea rápida y sea entretenida. Al final tenéis un glosario de, no sé si lo podéis apreciar, de las canciones que aparecen en el cómic, o sea que, bueno, a mí me parece que es bastante completo. Por aquí detrás vemos que está recomendando a la autora, Miguel Mariano Muñesa, que es un periodista español que está especializado en este tipo de música y es bastante conocido aquí. Por aquí tengo un libro de él, que es este libro de La Caza de Brujas, en el que se tratan pues, una serie de grupos musicales que sufren censura hacia su música, hacia sus letras, y les prohíben actuaciones y demás. Este libro lo leí hace un tiempo y me gustó también bastante, a ver si lo reseño para el canal. Lo único que sí que veo dentro de este libro es que el tono del autor está pues, un par de tonos por encima. Pero bueno, sí que siempre es interesante conocer al detalle este tipo de cosas. Y hasta aquí la reseña de hoy de este cómic en La Rata Lectora. Yo me despido ya, Sua también se despide de vosotros. Y hasta otra próxima sección de La Rata Lectora.